En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada del canal Santa Alianza de Religiosas y todos los hermanos que nos siguen también por el canal Maranata. Vamos a presentar hoy el segundo desafío, y creo que va a ser el último porque es tan contundente, que es como decíamos en el video introductorio pasado, es un jaque mate. Después de lo que vamos a ver, no hay más que agregar. Y esto es fundamental que lo entendamos. Una vez que la Iglesia ha declarado dogma de fe algo o ha condenado alguna postura, no hay más que hablar. No se puede seguir sobre lo mismo porque entonces somos herejes. Si seguimos dando vueltas sobre algo que ya fue mandado como se tenía que entender y fue condenado la postura contraria, pues nos hacemos herejes, Dios nos libre y guarde. Así que atención entonces a esa manía de opinar, seguir opinando sobre cosas que han sido ya expuestas por la Santa Madre Iglesia en su magisterio verdadero y que al cual nosotros debemos acomodar nuestro pensamiento. No es posible que católicos estén todavía dando vueltas sobre cosas que la Iglesia ya dijo cómo son, en todos los ámbitos. Lo primero que tenemos que recordar entonces es lo que vimos en el primer desafío. ¿Cuál es la misión, el ser y la misión del Espíritu Santo? Justamente, mire, estoy grabando este humilde aporte en plena novena del Espíritu Santo, la constitución de la Iglesia, el nacimiento de la Iglesia. Estamos en la novena del Espíritu Santo y hoy justamente es la memoria de San Roberto Bellarmino, nada menos, que tiene ese tratado magnífico sobre el Romano Pontífice. Y el día también de hoy, la memoria de Nuestra Señora de Fátima. Así que a ellos nos encomendamos. Como les decía, entonces debemos recordar la misión, el ser del Espíritu Santo, que es siempre llevarnos al Señor. Jamás nos deja, decíamos en video pasado, jamás nos deja Dios en el error. Cuando involuntariamente estábamos mal o incluso pecando, nos habíamos apartado del Señor, pues en su infinita misericordia nos provee de gracias actuales, puntuales, para poder iluminar nuestra inteligencia y movernos a la compunción y a salir del estado de pecado en el cual nos hallábamos o del error en el cual estuviésemos. Y nos trae a la verdad completa, que es Jesucristo nuestro Señor y su Iglesia católica. Siempre se ha entendido, recuerden las palabras en estos días, el Evangelio de estos días nos está mostrando justamente cómo el Señor, el día pasado de la Ascensión, nos ha mostrado cómo el Señor ha mandado a los apóstoles enseñar, predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Todo cuanto os he mandado. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Así que cuidado entonces, ¿eh? Es aceptación de la verdad revelada y tiene que ser vivida. Esto, por supuesto, ha permanecido en los apóstoles y los apóstoles en sus sucesores legítimos, porque la misión del Señor debe llegar hasta el último hombre, hasta el fin del mundo.
Voy a recordar unos pasajes de la encíclica del Papa León XIII, Satis Cognitum, 1896, para que la quiera buscar, Satis Cognitum, justamente acerca de la naturaleza de la Iglesia. Esta misión, dice el Papa, el número 3, esta misión no la cumplieron los apóstoles de otro modo que por palabras y actos, así como el Señor. Palabras y actos. Recuerden que el Señor nos enseña con sus palabras y actos. Jesucristo ordenó a los apóstoles y a sus sucesores que instruyeran y gobernaran a los pueblos. Ordenó a los pueblos que recibiesen su doctrina y se sometieran dócilmente a su autoridad. Por estas razones, nos dice en el número 4, la Iglesia es con frecuencia llamada como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sois el cuerpo de Cristo. Y esta Iglesia que fundó nuestro Señor es una, santa, católica y apostólica. Son las cuatro notas de la verdadera Iglesia de Cristo. Única, es única Iglesia. Porque el Señor ha querido transmitir a la Iglesia la continuación de la misma misión, del mismo mandato que él recibió de su Padre, a una Iglesia. Como mi Padre me envió, así os envío a vosotros. Me dice en el Evangelio de San Juan, recuerden. La misión de la Iglesia es repartir entre los hombres y extender a todas las edades la salvación operada por nuestro Señor Jesucristo. Única Iglesia en toda la extensión del mundo y hasta el fin de los tiempos. San Pablo nos va a decir en la primera carta a los Corintios, todos los miembros del cuerpo, aunque numerosos, no son sino un solo cuerpo. Así es Cristo. Y por eso nos dice que también este cuerpo está unido y ligado. Cristo es el jefe, en virtud del que todo el cuerpo, unido y ligado por todas sus coyunturas, que se prestan mutuo auxilio por medio de operaciones proporcionadas a cada miembro, recibe su acrecentamiento para ser edificada en la caridad. Carta a los Efesios. Y atención a lo que ya nos advierte, nos repite San Cipriano, siglo III. Si algunos miembros están separados y alejados de los otros miembros, no podrán pertenecer a la misma cabeza como el resto del cuerpo. Si algunos miembros están separados, no podrán pertenecer a la cabeza como el resto del cuerpo. Dice San Cipriano, hay un solo Dios, un solo Cristo, una sola Iglesia de Cristo, una sola fe, un solo pueblo, que por el vínculo de la concordia está fundado en la unidad sólida de un mismo cuerpo. La unidad no puede ser amputada. Un cuerpo, para permanecer único, no puede dividirse por el fraccionamiento de su organismo. Todo lo que se separe del centro de la vida no podrá vivir por sí solo ni respirar. Cuando el miembro está en el cuerpo, vive. Cuando se le corta, pierde la vida. Así el hombre, en tanto que vive en el cuerpo de la Iglesia, es cristiano católico. Separado, se hará herético. El alma no sigue al miembro amputado. Comparándola con el cuerpo, ¿no es cierto? Así que atención, ya había noción clarísima. Recuerden que San Pablo ordena
que con el hereje no se trata, después de advertirle una o dos veces, si sigue en la misma y no se corrige, hay que tratarlo como un pagano y separarse de él. Mejor dicho, él se ha separado, su propia conciencia lo condena. Aquí se repite lo mismo. Todos los padres de la iglesia, todos los doctores dicen lo mismo. El hombre, en tanto que vive en el cuerpo de la iglesia, es cristiano católico. Separado, se hará herético. Si ya no está en el cuerpo de la iglesia. Y sigue diciendo, la iglesia de Cristo es pues única y además perpetua. Quien se separa de ella se aparta de la voluntad y de la orden de Jesucristo nuestro Señor. Deja el camino de salvación y corre a su pérdida. Clarísimo esto. Esta es la enseñanza de siempre. En la oración sacerdotal que el Señor dirigió, la vemos en el capítulo 17 de San Juan, del Evangelio según San Juan, al Padre, nuestro Señor Jesucristo le decía, no ruego por ellos solamente, sino por aquellos que por su palabra creerán en mí, a fin de que ellos también sean una sola cosa en nosotros, a fin de que sean consumados en la unidad. En la unidad, única iglesia. Un solo rebaño y un solo pastor, como veíamos en el video pasado. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, nos recordará San Pablo en la carta a los Efesios. Y así, por ejemplo, ya en el siglo II, San Ireneo, siglo II, San Ireneo escribía, hablando de los herejes, escuchen bien, confiesan las escrituras, pero pervierten su interpretación. Y San Agustín dirá después, el origen de las herejías y de los dogmas perversos que tienden lazos a las almas y las precipitan en el abismo, está únicamente en que las escrituras, que son buenas, se entienden de una manera que no es buena. Claro, el que se separa de la iglesia, o el que no perteneció nunca a la iglesia, no tiene el entendimiento de las escrituras, que solo concede el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia. Tengo que hacer una pausa, me van a perdonar que fraccione el video, porque de lo contrario no me cuesta mucho subirlo. Así que hago una pausa aquí, continuamos en el siguiente.